Se puede aclarar con henna dependiendo de lo que tú estés buscando. Mira. Nunca jamás va a darte un plus de todos los tintes fantasías de... No, porque estamos hablando de una cosa natural. La henna siempre te va a pintar rojo. Bueno, te va a dar destellos rojo dependiendo de la condición de tu cabello. Mi cabello oscuro, yo me pongo una henna que obviamente siempre va a dar destellos. No lo voy a tener cobrizo muy claro porque al final mi cabello es oscuro. Poco a poco con los tratamientos puedo ir aumentando un poco los destellos rojizos, más no, en mi realidad voy a hacer una castaña a una cobriza así súper potente. En tu foto de perfil vi que eres muy güerita, muy rubia, güerita aquí le decís país, eres muy rubia. Entonces, si tú te pones una henna que al final es siempre te va a pintar rojo, pues te va a dejar el cabello muy, muy caoba, o sea, te va a agarrar padrísimo, pero es una decisión bien importante que tome, porque no es como que voy a estar mezclando las técnicas, no es como que ahorita ya no quiero y ahora me voy a la estética a que me hagan ciertas cosas porque me lo voy a cambiar. Al final lo que vas a hacer es maltratar tu cabello y no vas a lograr algo definido. La henna te pinta rojo, la henna con casia te pinta castaños dorados, más no te va a pintar unos rubios súper platinados, súper blancos, jamás lo vas a lograr. Y la henna con índigo te va a dar los castaños oscuros o negro. Entonces tú tienes que decidir. Si tú te pones la henna castaña con la henna casia para que te dé unos castaños doradillos, así como veo el tono de la foto de tu perfil, no te va a agarrar tan, tan dorado. Quizá te le vaya a bajar el color, o sea, no va a ser tan, tan potente. Todo también depende de las marcas de la henna. Eso es bien importante. Desgraciadamente en redes sociales vas a encontrar muchas marcas maravillosas, pero si no llegan a tu país, pues al final no es algo como que, híjole, pues qué padre. Tienes que buscar en tu entorno cuál es la mejor marca de henna que puedes ocupar si esto ya te llamó la atención. Ahora, si tú decides ya no ponerte nada, ya no quieres estarte pintando el cabello, pero quieres tener un cuidado más natural y no quieres dejar castaños claros, pon la henna combinada con casia, que así ya la venden en cualquier lugar. Tiene que decir henna con casia y respeta el color que te haya dado y ve aumentando tratamientos. Poco a poco ve aumentando tratamiento. La henna no es que te la pongas a fuerza cada mes o cada 15, o sea, tu cabello te lo contesta. La henna siempre se pone con el cabello limpio. Aquí, al contrario de los tintes, la henna se pone con el cabello limpio porque lo que hace la henna es pegarse a tu hebra capilar. Y al contrario del tinte, el tinte lo que hace es quebrar. Entonces te aconsejan que el cabello esté sucio para que no vaya a pasar, no se vaya a lastimar de más. Y aquí la henna es con el cabello limpio y de preferencia húmedo, no seco. Húmedo, no súper escurriendo, pero sí húmedo. Y depende de la marca de tu henna es saber cuánto tiempo la de. Entonces, pues puedes ir checando cada cuando haces tus tratamientos y si ya quieres ser muy, muy natural y no estarte poniendo esos químicos, es muy buena opción la henna. No te desanimes si te lo deja un poquito oscuro y ya con los tratamientos que vas a ir, porque le tienes que dar tratamientos, esto va a crecer. Entonces, dependiendo de si diste un solo tratamiento y con eso te gustó, pues adelante. Y al final, si esto crece, pues igual solo ponen el cuero cabelludo y acá no, si así los destellos te gustaron. Pues muchas gracias, espero haber resuelto tu duda.